¿Qué tita se está pasando? El 27 de febrero 2010, a las 3:34 de la mañana, en solamente 2 minutos y 45 segundos, en Chile hubieron más de 500.000 hogares destruidos y 1.500.000 hogares que necesitaron reparaciones mayores. 20 puentes caídos, 10 hospitales en ruinas y muchos más severamente dañados, en conjunto con edificios históricos, iglesias, monumentos, negocios y fábricas. 1090 colegios inseguros y 1000 barcos y botes destruidos. Más de 800 personas perdieron sus vidas. Tres regiones de Chile fueron declaradas zonas de catástrofe: la sexta, la séptima y la octava región. Y más de 5.000 personas en Chile fueron afectadas severamente por este movimiento telúrico. Yo conozco los planes que tengo para ti. Planes para tu bien y no para el mal. A fin de que pueda darte un futuro lleno de esperanza. Esperanza. Esperanza con un nuevo hogar en una casita de bendición. Esperanza en sanar de este trauma. Esperanza al desarrollar la resiliencia. Levanta la esperanza. Levanta la esperanza es un proyecto post-terremoto tsunami de la Iglesia Pentecostal de Chile para la recuperación integral, el cual incluye necesidades básicas de emergencia, casitas de bendición y talleres en sanidad de traumas y desarrollo de la resiliencia. Este video ha sido producido por el Centro Shalom en mayo de 2010 y está dedicado a todos los que han levantado la esperanza en Chile después del terremoto y el tsunami del 27 de febrero.